Hello, hello, hello. Can you hear me? Good evening, good evening. Hello, 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 hello. Hola, hola, ¿me escuchan? Good evening, teacher. Yes. Okay, good evening. Thank you. I'm sorry for this. Now I have a new background. But this one is a real one. No es falso. Este es un background real. I'm in the kitchen right now. Okay, so thank you for coming. And thank you for being on time. Okay, so thank you for your cameras. My goodness, Sandra Mabel, where are you? Ese es su background de hoy. ¿O qué es? ¿Qué es? No entiendo qué es. Combinación de uno de mis patios con el background. Dios. Yo estoy trabajando, mis. Ah, ok. Igual que el mío le va a sorprender ahora. Estoy en la cocina today. So, we are going to start, but we have just, let's see, 17. Solo 17 faltan. Ya vienen llegando los demás. Marvin no lo vemos. Marvin está. My goodness, William. Ese background. Hola, sí, aquí estoy, mis. Buenas noches. Luxury car. Okay, Marvin. Pero es que no se mira, Marvin. Sí, estoy conectando la cámara, por eso. Ah, okay. Nice. Thank you. Let's see. Melvin, Isa, Marina, Christy, like always. Gerson, my goodness, Gerson, where are you? Ruth, Abigail, Isa, Jennifer, Mr. Carlos, Heriberto. That William, that one will be for tomorrow, the graduation. Tomorrow it's the graduation date. Stacy, Jancy, Sarai, Karen. Nice. Now we are 21, so ya viene llegando. Paco, normal también. Ajá. Viene llegando el mero mero usuario de Zoom. Dice. ¿Qué le ha pasado? Entró, vino tarde. Puesto el nombre, dice. Vino Sandra Esmeralda, Liliana. Mary. Okay. Good evening, good evening. Nice. So now we are 21. So I'm going to pass the attendance. Like always, you know, today is Wednesday, right? So it's almost the last day. Mañana vamos a llorar aquí. Mañana nos despedimos. So I'm going to pass the attendance. Like always, let me know if you are here, please. Let's see, Ana Celina. Ana Celina. No. Ana Victoria. Ana Victoria. No. Carlos Heriberto. Present. Thank you, Carlos. Nice background. Berta Alicia. Berta Alicia. No. Carmen Leonor. Carmen Leonor. No. Then we have Christian Gerardo. Present. Thank you, Chris. Cristina del Carmen. Por ahí está. Present. Christy. Delmi Carolina. Present. Thank you, Delmi. Emma Jamilet. Emma, no ha venido Emma hoy. Emma Jamilet. Fernando Antonio. Fernando Antonio. Creo que no se ha conectado aún. Gerson Antonio. Gerson, sí, ¿verdad? Usted siempre está aquí. Nice. Let's see. Emma, ahí viene llegando, creo yo. Irma Rachel. Irma Raquel. Irma.
No está Irma. Jaime Oswaldo, ya vino Jaime. Present. Pero usted no pasaba la asistencia, pero no estaba. then we have Karen Vanessa. Present. Thank you, Karen. Kelly Magdalena. I'm here. Thank you, Kelly. Liliana Guadalupe. Present. Thank you, Liliana. Marina del Carmen. Present. Thank you, Marina. Marvin Raimundo. Present. Thank you, Marvin. Melvin Emanuel. Present. Thank you. Monica Giselle. Monica Giselle, no. Ruth Abigail. Present. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda. I'm here. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. Present. Thank you, Sandra. And then we have right here, Stacy Nicole. Stacy, por ahí la vi. I'm here. Thank you, nice. Wendy del Carmen. Present. Thank you, Wendy. William Antonio. It's me. Nice, William. The graduation guy. Yancy Sarai. Present. Thank you. Yancy Andrea. I'm here. Hi, Yancy Andrea. I no la vi de inicio. Le pegó la cobija hoy. Yancy Andrea. Jennifer Jasmine. Present. Thank you, Jennifer. And Zaira Jamilet. Zaira. ¿No está hoy Zaira? ¿Qué le habrá pasado? Si ella siempre está conectada. So, creo que Emma entró, Emma. Pues sí, entré tarde. Ok, sí me pareció ahí ver. No sé si alguien más entró después. Fernando, it's coming. My goodness, Fernando, el mero, mero Fer. Está viniendo. Ana Celina, ahorita le vamos a poner su attendance. Nice. Creo yo que igual vamos a validar. Si alguien más no le he puesto asistencia, pues ahí vamos a validar al final. William. A mí no me ha puesto. William, ¿cómo no, William? Ya le puse aquí su asistencia. Fernando. Ok. William Antonio, ahí está. Fernando también, si ya me los puedo. Solo ver, solo verlos, ya sé quiénes son. Cuando paso la asistencia, para que vean, ya los tengo así. Bien, bien marcado. <¿ya? ríe> Ok. Nice. We are going to start. So, ahí enviaron, creo que todos vieron el mensaje de parte de Inglés Corporativo, como yo se los he dicho. Ellos, pues, ellos están ahí on the top of everything, right? Encima de todo. Cuando yo digo on the top of everything, en español así decimos, encima, ¿verdad? Andan ahí encima de que todo se haga y que todo se... pues se lleve a cabo, se cumpla. Entonces ellos ahí mandaron que el día de mañana la persona que escribió está disponible. Si alguien tiene alguna duda, algún problema, alguna dificultad, porque no hay excuses, right? So there are no excuses for tomorrow, okay? Tomorrow is the last date. So les voy a ver rapidito. Creo que no lo voy a mencionar por cuestión de tiempo, pero el porcentaje de asistencia deberían de estar en 87, 50, por ahí más o menos 87, 88, que es la asistencia mayor. Y hay bastantes. Gerson ahora llega a 80, Irma ahora llega a 80. Espérenme que me he ido desde mitad de la attendance. Ana Victoria le falta un poquito. Carmen Leonor le falta, al que no menciones porque ya llegó al 80 o hasta se ha pasado. Fernando le falta un poquito.
Gerson ahora llega. Irma ahora llega, si están conectadas. Kelly y Liliana Guadalupe tienen 73. Tienen que conectarse mañana sin falta, porque mañana llegarían al 80. Igual Melvin Emanuel, mañana llegaría. Mónica sí está un poquito abajo. Sandra Esmeralda, mañana llegaría. Sandra Mabel llega hoy. Stacy Nicole creería que hoy mismo llega al 80. Wendy sí está un poquito baja. Y bueno, los que no he mencionado es porque ya tienen más del 80% de conexión. Con esto no quiero decir que no van a venir mañana. Ah, pues ya no vengo mañana, ya llegué a la plataforma, ya estuvo. No, mañana tienen que venir a despedirse oficialmente. Ok, porque ya, yeah, tomorrow is the last day, so we don't know who will be with you, okay, next course, the next model. But anyway, so you have to continue, right? Mañana le doy la chamarreada de despedida. No, no chamarreada. Mañana les doy more tips, more advices, okay? So for you to improve your English, okay? Mañana voy a poner a que compartan la pantalla del teléfono para ver si es cierto que lo tienen en inglés, para ver si tomaron el consejo de cambiar el idioma del teléfono a inglés. Ese es algo que lo pueden hacer sin ningún costo. Ahí está William, sin miedo al éxito. Nice, William, ok, nice. Esa es la idea, right? Cambien el teléfono a inglés y van a ver cómo sí aprenden muchas palabras, ok. So, we are going to continue with the present continuous. Okay, let me share the screen really quick. Let's see, let me make it bigger. So now I have the rules. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo el presente continuo, right? So that we mentioned that this is the one that we are going to use for activities that you do at the moment that you are speaking, okay? Como que si yo ahorita estoy hablando, yo voy a decir I'm speaking right now, okay? Les di las fórmulas ahí en el chat, okay? Cómo va la estructura para que ustedes puedan realizar sus propias oraciones. Y en eso nos quedamos el día de ayer. Lastimosamente, el tiempo no... ¿Qué pasó con esto? Sorry. So, el tiempo no nos dio para terminarlas porque pues eran un montón, right? Eran un montón de oraciones. Quiero ver a dónde está. Creo que he pegado mal esta imagen. Porque la pegué antes de esto. Okay, so these ones are the activities, okay? Because of the time, we are going to read just a few, okay? So yo voy a decir el nombre de alguien de ustedes y voy a decir la actividad, okay? Yo voy a decir el nombre y voy a decir la activity. Y le voy a decir positive, negative or question, okay? Y usted me va a decir la oración. Si le digo positive, de la actividad que menciona la oración en presente continuo positiva. Si yo le digo negative, solo va a poner negativa. Si yo le digo question, so me va a decir la question, okay? So let's start with Karen Vanessa. Karen Vanessa, okay. This one, take a walk, positive. Okay. Take a walk. Let me. Point. One moment. Okay, you have one moment. ¿Cuál me dijo? Positive. Positive from this one. Take a walk. She's take a walking. She is taking, in this case. Taking a walking. Taking, el verbo principal en este caso sería take. Walk, okay. Sería caminar. Camina. No es el verbo principal. En este caso sería she is,
She is taking a walk. Okay, ella está tomando una caminata. Que walk es un verbo. Exacto, ahí hay dos verbos. Ajá, entonces okay, por eso, Entonces sería siempre el primer verbo. Exacto, ahí en este caso sería el main, the main verb, it's take. Okay, she is taking a walk. She's taking a walk. Okay, nice. Let's see, Christian. Christian Gerardo. Study negative. She's not studying. Okay, perfect. There you go. She's not studying, right? ING. She's not studying. Nice. Stacy Nicole. This one, dry question. Is she driving a car? Perfect. Is she driving a car? There you go. Nice. Let's see. Jancy Sarah E. Play tennis. Negative. He is not playing tennis. Okay, perfect. He is not playing tennis. There you go. William, ride a bike. Positive. William, he is riding a bike. He is riding a bike. Se escucha. Yeah, now yes, William. Sorry, I wasn't yet. So, para mí es un él, ¿verdad? No sé. He is riding. He is. He is riding a bike. Okay, perfect. Yeah, there you go. Let's see. The next one will be for Sandra Mabel. This one, shop. This one will be a question. Is he shopping? Okay, perfect. Is he shopping? There you go. Marping, what about this one? Run, negative. She's not running. Okay, there you go. Hey, she, right? She's not running. Okay, nice. Let's see, Jennifer, Jasmine. Go to the movies. Positive. She is look at the subject. ¿Cuál es el sujeto ahí, este, Jennifer? I'm sorry. Jennifer? She is okay, no problem. Le vamos a ayudar. Carlos, Carlos Heriberto, ayúdenos, por favor. This one, go to the movies. Yes. Negative or question? Positive. Positive. They are going to the movies. There you go. They, right? So aquel sujeto, mire, hay varios. Varias personas ahí, no sabemos cuántas, ¿ok? Cuando son más de dos, el subject es they, right? Eso lo vimos al inicio. They are going to the movies. Ellos están yendo al cine, ¿ok? That would be the translation. ¿Ok? Let's see. Ana, I'm sorry, Jancy Andrea, I'm sorry. Jancy Andrea, this one, swing, question. Okay, he, is he swimming? Okay, is he swimming? What happened to you, Andrea? Are you sick? You look like tired, you look like sick today, and you are very exciting in every class, okay? Tiene que descansar ahí. Mañana tiene que venir este, ya sin enfermedad. La veo como que estuviera un poquito enfermita. Pero no vaya a faltar mañana, que es el último día. Bien. Let's see.
Ana Celina. Let's see this one. Danced. Dance, negative. They are not dancing. Okay, they are not, right? They are not, dancing. Nice. Fernando Antonio, Fernando, el más buscado. This one, read. Positive. Okay. She is reading right now. Okay, perfect. She's reading right now, or she's reading a book. Okay, nice, perfect. And the last one will be for Ruth Abigail. So this one, watch television. That will be a negative one. He is not watching television. Perfect. He is not, right? He's not watching television. So, ahí estamos. So, obviamente no les puedo preguntar a todos y algunos estaban, ay, yo quería participar. Pero espero que las hayan hecho y creo yo que sí ha funcionado el ejercicio. La idea es que ustedes elaboren las oraciones, ¿ok? Y cuando usted quiera decir en inglés lo que está haciendo, acuérdese del presente continuo, ¿ok? ¿Cómo usted va a decir? No, es que yo ahorita estoy, me estoy bañando. Ah, ok, I'm having a shower or taking a shower right now, ¿ok? So, ahí es donde usted va a ocupar el presente continuo. Cuando usted quiere decir algo que está haciendo en ese instante, imagínese que le llaman y dice, no, es que espéreme que estoy comiendo ahorita, ya voy, ok. So I'm eating right now, just a moment, ok. So ahí va el uso del present continuous. Questions, ¿estamos bien ahí? Bien, voy a tomar captura porque esto es lo que ustedes van a hacer, miren, en los equipos, pero antes de eso, le voy a poner esta imagen. Ya les voy a enviar la captura. ¿Por qué? Porque los verbos no es que, y por eso que se los mencioné ayer, no es que a lo loco yo a todos los verbos le voy a poner el ing a como caiga. No, hay unas reglas, hay unas rules, ¿ok? Y usted debe de conocerlas. Como le digo, fácil se oye ponerle ing a todo. Que yo agarre el verbo y empiece ing, 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 pero no es así. Miren, esto se llama ing spelling. Ok, these ones are the general rules. So, lo voy a leer un poco rápido porque pues el tiempo pasa y necesitamos hacer la práctica. Veamos, acá dice general rule. In general, we just add ing to the end of a verb. De manera general, le agregamos el ing al final al verbo. Ejemplo, eat, eating. Go, going. Read, reading. Ok, facilito. La gran mayoría, a la gran mayoría, un 60% de los verbos, usted solo le va a agregar ing. Y ahí no hay donde perderse. Pero no dice always, no dice a todos, sino en general, la gran mayoría. Pero no es que todos, ¿ok? Vean esta otra opción acá. Verbs ending in W, X or Y. ¿Ok? Los verbos que terminan con W, X o Y do not double the final letter at the end of the verb when it's W, X or Y. Why, ok, no hay que duplicarle, ok, no hay que duplicarle la W, la X o la Y, solamente se le agrega ing, porque ya vamos a ver que hay unos que hay que duplicar. En este caso, si termina con W, X o Y, solo le agrego el ing. The next one, verbs ending in consonant plus E. ¿Ok? Los verbos que terminan en consonante más la letra E. ¿Ok? La vocal en este caso. Los verbos que terminan en consonante más una vocal E. Remove the E from the end of the verb and add ing. Remueva la letra E del final del verbo y agrega el ing. Ahí están los ejemplos. Danced. Miren. Dancing, ok, la E desaparece.
Write, writing. Ok, write, writing. No pongo la E y después le meto el ING, ¿verdad? O sea, ahí está la regla, ¿ok? Que la E desaparece. Then we have verbs ending in IE, ¿ok? Verbos que terminan en IE en español. Remueve la IE del final del verbo y agregue YING. Imagínense, está aprendiendo. O sea, estos verbos son poquitos los que terminan así en esta IE. ¿Qué voy a hacer? Cambiar la IE y le meto una Y. Ok, miren. Die, dying, lie, lying, tie, time. Ok, so quizás estos, hay que aprenderse esta regla, ok. Lo bueno es que estos verbos son pocos, no son muchos verbos así. Ok, pero acuérdense, si termina en IE, elimino esa IE y lo pongo, le pongo una Y y el ING, el ING. Then it says, consonant plus vowel plus consonant. Consonante más vocal más consonante. When a verb with one syllable ends in a C, V, or Z, that means consonant, vowel plus consonant with double the final consonant. Okay, cuando el verbo es de una sílaba. Cuando saben en español una sílaba es sa, se, pa, ta. Las sílabas que le enseñaron a ustedes, una consonante y una vocal, que da una sílaba, right? Eso es en español. En inglés, las sílabas son sonidos. No es que ahí hay tres letras, no hay una sílaba. Es sonidos, ¿ok? Cuando el verbo, el verbo es solamente de una sílaba y termina en una, va con una consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a duplicar. Le vamos a duplicar la última consonante, ¿ok? Vean los ejemplos, cut, miren, cutting, tengo que poner la última consonante, la duplico, double T, mire, dos T y ING, run, mire, running, ¿ok? Stop, stopping, ¿ok? So, esto también traten de memorizarlo, porque no hay como una magia. Aquí las reglas, por eso hay que aprenderlas, porque uno tiene que saber. Después, cuando ustedes usan y usan y usan y usan los verbos, uno ya sabe. Ah, no, esta se le pone otra consonante, esta se le elimina la E. Ah, esta se le pone ING y así sucesivamente, ¿ok? Pero al inicio uno, pues, hay que aprender las reglas. Por eso se las estoy mostrando acá, para que usted no le meta ING así a lo loco a todo, sino más bien busque usted la letra que pues le corresponde, ¿verdad? Antes de poner el ING. Then it says consonant plus vowel plus letter L. ¿Ok? Dice consonante más vocal más la letra L. Double the final L. Do not double the final L unless stressed. Acá, no sé si ven que hay como dos banderitas. Recuerden que el idioma inglés está el American English, que normalmente es el que nosotros aprendemos, inglés americano. ¿Por qué? Porque pues es lo que más tenemos más cerca, digamos, right? Pero el otro es el British, ¿ok? Británico, el mero mero, dicen algunos, pero la verdad es lo mismo. Pronunciaciones y cosas son un poquito diferentes, ¿ok? Entonces, acá dice que si usted quiere aprender un British English, entonces cuando tenga esto, usted le va a double the final L, ¿ok? Vean este ejemplo, equal. En British sería equaling, ¿ok? Pero en American no, no se le va a duplicar la última L, solamente si, unless stress, si no fuera stress. Esto ustedes lo van a ver más adelante, pero igual que en español, hay palabras que llevan la entonación, dice uno, ¿verdad? La mayor fuerza de voz la lleva en una sílaba y algunas hasta se tildan en español, porque ahí es la entonación. So, eso es stressed, cuando la palabra tiene el sonido más fuerte en esa sílaba, ¿ok? Sí lo vamos entonces a duplicar. Veamos aquí. Travel, miren, traveling, ok, si es British, double L, pero
Nosotros usamos normalmente American, ¿ok? Así que traveling para nosotros American English es just one L. Es decir, no se duplica. Then we have control, controlling and controlling. Este sí, porque aquí hay un stress al final, ¿ok? Al final de la palabra. Sea British or American, hay que double the L. Then we have last syllable, it's not stressed, ¿ok? La última sílaba no es stress, no lleva entonación. Two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double final letters, ¿ok? Dos o más sílabas en la sílaba final no lleva entonación. So, no hay que duplicar la última letra. Happen, happening. Open, opening. Visit, visiting. Es decir, no le hago nada. Solamente agrego ing. And the last one, it says last syllable is stressed. Aquí es lo contrario. La última sílaba lleva entonación, lleva la mayor fuerza de voz. Verb with two or more syllables and final syllable is stressed. Double the final letter. Ok, aquí sí, mire, cuando lleva el stress al final, ahí sí voy a duplicar la última consonante del verbo. Miren, begin, beginning. Forget, forgetting. Submit, submitting. Ok. So that is the correct spelling in this case. So no sé si está más o menos clara la idea. Acá usted puede decir, es que montón. La verdad es que aquí hay que estudiarlos, aprenderlos, practicar. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes de irnos a la actividad. Miren acá. Go ahead, Stacy. ¿Y esa imagen la va a pasar al grupo? Sí, sí. Ahorita mismo lo vamos a enviar. Gracias. Para que de aquí les ayude para completar el... Ahí la mandó ya, Yancy y Andrea. Para completar esto, mire, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a ordenar estos verbos en el orden que corresponde, ¿ok? Ahí están las columnas y las líneas en teoría están cabales para los verbos que están en la tabla, ¿ok? Sorry, que mi niño está por aquí un poco intenso. Entonces acá, usted va a poner change the verbs into their ing form, ¿ok? Lo va a poner según donde vaya. Entonces, tenemos 5 minutos en el equipo para poder completar esta actividad. Voy a crear los grupos en este momento. Deje ver, habemos Terry. So, vamos a crear 6 grupos para que hayan más en el equipo y se puedan ayudar. Ok. Karen, go ahead, I'm sorry. No me quedó claro la sílaba que lleva stress. La sílaba que lleva stress. O sea, el stress es lo que normalmente nosotros en español conocemos como la entonación, la mayor fuerza de voz, ¿ok? Díganme una palabra, pueden las palabras agudas ustedes en español. Díganme una palabra aguda. Camión. Corazón. Corazón. Gracias. Corazón. Sí. Menú. Oración. Menú. Menú, sí. Aguda. ¿Y cuáles son las graves? Las que llevan la fuerza de voz en la penúltima. Cráter. Cráter. Clase de gramática. Ya estoy viendo si pasaron 5º grado. ¿Y las otras cuáles son? Las esdrújulas, ¿right? Esdrújula. ¿Cuáles son esas? Y sobre esdrújulas. Ajá, William, ¿cuáles son las esdrújulas? Las esdrújulas son las que no son las graves. No, son todas aquellas oraciones donde, perdón, todas aquellas palabras donde la tilde la lleva en la penúltima, en la antepenúltima sílaba. El acento, la mayor persona.
La mayor fuerza. La mayor fuerza. Ajá. Que puede ser también llevar tilde. Sí, ahí. O no llevar tilde, porque a veces no nos tildan todos. Sí, correcto, no lo lleve. Y pero si hay una fuerza de voz siempre sobre ella. Exacto. Entonces, a eso nos referimos, Karen. En español lo aprendemos así porque obviamente son otro tipo de palabras. Pero en inglés no hay tilde, gracias a Dios, right? No hay tildes, pero sí hay stressed or unstressed. No, unstress es no estrés. Y stress es fuerza en la pronunciación. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, a esas se les va a agregar la última sílaba. La última consonante. La última consonante. Como que se multiplica. Exacto, la tiene que duplicar. Uh-huh. Muy bien, así sería. Bien, entonces vamos a crear los grupos. Tenemos, híjole, 5 minutitos porque esto quizás tienen que ver ustedes en la tablita, en cuál consideran ustedes que entra el verbo y lo vamos a revisar, ¿ok? ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok, bien, trabajemos en equipo. Quedan algunos grupos ahí un poquito grandes, pero para que se apoyen, ¿ok? Ahí voy ahorita a crear los grupos.
sonante. Singing, esa sí va en la primera, ¿verdad? Sí. Writing. En la segunda. Writing. Sí, se sustituye la E y se pone ING. Ajá. Igualmente, writing. Dancing va en la primera. En la segunda. Se sustituye la E y se pone ING. Ah, es cierto. Sleeping va en la primera. Sleeping. Running también en la primera, ¿verdad? Sí. Throwing tendría que ir en la tercera. Throw. Quiero ver. Getting, ¿verdad? Ajá, getting. Y está running, que sería con doble N. Sitting, cutting, swimming, getting. ¿Cuál? Swimming. ¿Dónde está? Ah, swim. Nadar. Sí, ¿verdad? Ajá. Y la de hitting, creo que se dice. ¿Cuál? Hitting. La sí, que se le agrega. Esa es en. Es que hay solo en la cuarta línea hay dos, que es cut y swing. Ya hay una en todas. En la primera está sit, en la segunda está hit, en la tercera está room. En la cuarta está cut y está swing. Y en la última está head. O hit, no sé cómo se dice. Sleeping, ¿dónde la pusieron? Sleeping, la primera. La primera. Me agregó más. Me la voy a llevar a un niño. Smiling, writing, dancing, reading. Okay, welcome back to the main room. So creo que algunos estaban ahí que estaban peleando. No, que en la primera, que en la segunda, no, que en el primera. Ahí fui a ver unos grupos que no hallaban el camino. Yo decía, es que ya te dije que ese no, ese va doble. Ese es el... Pero están cabales en teoría, o sea, no le pueden, algunos les estaban quedando todos que en la última. Y no, o sea, está cabalito para qué grupo, o sea, cuánto van en cada equipo. Fíjense que quiero verificar lo de el trabajo de plataforma. Dejen ver. No voy a compartir esto porque no puedo. Permítanme, quiero ver, acá tengo. Lo que no quiero, en serio, es que no es que seamos malos, ni yo ni los de inglés corporativo, pero
no quiero que mañana vayan a ver a alguien que no ha terminado. O sea, porque ellos son bien. Y es normalmente INSA 4, las últimas sections, las últimas sesiones que se tienen, son auditadas. Entonces, no quiero que el día de mañana vayan a estar diciendo, mire, usted no ha terminado o algo así. Porque, pues, eso haría ver mal, ¿verdad?, al equipo. Entonces, quiero double check que sí estemos completos. Bueno, usted sabe si ha trabajado, deje ver. Por lo menos, esto sí que no se puede ver en un solo cuadro porque me lo tira cortado. Bien. Voy a verificar el total, más bien el final, ya está. Ana Victoria está por acá. Ana Victoria. Ana Victoria, no. Bueno, Berta Alicia está. Creo que no está Berta. Voy a mencionar nada más los que están pendientes. Si a usted no lo menciono, es porque usted ya está set. Kelly Magdalena, yo sé que está por acá, Kelly. Kelly Magdalena. I'm here. Ok, Kelly. A usted lo que me le está haciendo falta es el final quiz. O sea, ya está un pelito de terminarlo, pero por ese final quiz que no está completo, me la está reprobada, digamos, en el porcentaje final. Pero yo sé que usted entre el transcurso de hoy y mañana lo va a tener para que no nos vayamos a quedar mañana. Ok, then we have right here. Todos están ya aprobados. Nice. Dejen ver la segunda página, Melvin. Dejen ver los promedios finales. Mónica no existe. Ruth Abigail. Sí. Ruth Abigail, a usted me le hace falta la sección 5 y el examen final. Trate de hacerlo, por favor, para que no nos vayamos a quedar mañana. Y ya usted ya pueda retirarse, pues, con su asistencia y todo, pues, completo. Okay. Nice. Wendy González. Wendy. Sí. En el caso suyo, Wendy, me le hace falta el final quiz. Ok. Sí. Lo demás ya lo tiene todo en 100. Solamente el examencito, que son A, B, C, D, E, F. No sé si tiene hasta el F. Eso nada más le hace falta. Ok. Y Yancy Andrea. Yancy Andrea. ¿Qué? Solo porque está un poco cansada. No la vamos a regañar. Pero le hace falta el examen final. El examen final, nada más, de ahí todo ya lo tiene bien, aunque en la parte de, ya le digo cuál, en la parte de la unidad 5 la ha dejado raspadita con 80. O sea, 80 pasa, pero ahí va raspadita. Entonces, trate de verificar cuáles ejercicios le han salido malos para completarlos y que le suba para que no quede ahí en 80, así como que al hilito, ¿verdad? Raspadito. Y tenemos también aquí a Jennifer Jasmine. Jennifer Jasmine, usted me le hace falta terminar la sección 4. También me le hace falta la sección 5 y el final quiz. Jennifer, aliste ahí una ollita de café para completar eso ahora, ¿ok? Para que no le toque ahí estar en desvelo mañana, en abatimiento, aflicción y eso. Sí, Miss. Vaya, pues, Jennifer. Ahí estamos. Entonces,
Y finalizo acá con Jancy Chamelet, que ya está set. Bien, si no lo mencioné, usted está, como dicen, libre de pecado. Libre de pecado. Y la gran mayoría de los que no mencioné al inicio, es decir, que no los mencioné en la asistencia, ya tienen arriba de 80 o 80. Entonces, y no lo mencioné al inicio, no lo mencioné ahorita al final, ya usted está en el siguiente módulo. ¿Ok? Pero si los he mencionado, tomen en cuenta lo que les hace falta, ya sea tiempo de conexión, es decir, que no falten, o terminen la plataforma. Recuerden, Fernando, que eso es lo que le aprueba al siguiente módulo, ¿ok? Y cualquier cosa, ustedes se pueden comunicar con los de inglés corporativo. Yo creo que ustedes ya tienen varios números de WhatsApp de ellos. Ellos normalmente es por WhatsApp, se comunican siempre con ustedes. Mañana les voy a dar como más detalles, la verdad, para el siguiente módulo, pero ustedes tienen que hacer el proceso de inscripción. Una vez ustedes han hecho el proceso de inscripción, ellos les van a enviar, así como para este módulo, ellos les van a enviar en un correo, este es su grupo de WhatsApp, este es su link para las video conferences, este es su playlist, este es su grupo, les mandan todo, ¿verdad? Normalmente en una semana, ¿ok? En una semana ellos organizan el siguiente módulo y ellos les mandan qué fecha se inicia, qué fecha se termina y normalmente siempre también los van a invitar a la reunión informativa donde les vuelven a explicar, pero como hay gente nueva, tienen que hacerlo para que las personas nuevas también sepan cómo funciona el programa, ¿ok? Eso es nada más lo que yo sé, ¿verdad? O sea, ya detalles y mire, yo cómo me inscribo y eso, nosotros lo administrativo, la verdad, no lo vemos, ¿ok? Tienen ustedes que contactarse directamente con ellos, que son los asesores de administrativos de inglés corporativo, ¿ok? Mañana we have the last day, so ya el tiempo ya se nos acabó, pero yo sé que ahí, ¿verdad? Completaron el cuadrito, vamos a empezar viendo el cuadrito, cómo nos quedan con los verbos mañana y we will do the final quiz, ¿ok? Voy a proyectar el examen final, aunque ya la mayoría lo hizo, pero lo vamos a hacer acá entre todos para que le demos el fin al módulo, ¿ok? Y prácticamente para mañana, si nos da el tiempo, hay una actividad por ahí que quisiera hacer con ustedes para que nos despidamos si el tiempo nos da. Y pues el que va a llorar, pues ni modo, pega la chillada, traigan pañuelo, por cualquier cosa, ¿verdad? Y vengan preparados. Ya le dije, si desea algo de comer, solo me pone ahí en el chat, mire, yo quiero una hamburguesa. Ahí le vamos a mandar. No, yo quiero un, no sé, un hot dog. Ahí le vamos a mandar el hot dog. Ya le dije lo que pida, yo se lo mando. Los grupos de WhatsApp tengo que validar. Tengo 10, 3 minutos. Pizza quieres, Ruth. Bye. Los grupos de WhatsApp, yo normalmente no me salgo, pero yo les recomiendo que mejor guarde mi número si usted lo desea guardar, ¿verdad? Porque inglés corporativo, ellos son los administradores. Yo no soy administradora de ningún grupo de WhatsApp. Entonces va a llegar un momento que usted va a formar parte de otro grupo y el grupo actual lo cierran. No es que yo lo cierre. Ay, la teacher ya nos echó tierra y cerró el grupo. Yo no soy administradora de ningún grupo y ellos son los que los eliminan a todos y cierran el grupo porque usted ya va a formar parte de uno nuevo, ¿verdad? Con, sea que sean los mismos compañeros, lo revuelven, pero usted, lo importante es que usted continúe, ¿ok? Mañana les doy más detalles de información que ustedes tal vez ya saben, pero que es importante que estén ahí en sintonía, ¿ok? Voy a validar nuevamente el attendance, como siempre voy a validar los que no les he puesto asistencia, ¿ok? Ana Victoria.
Berta Alicia. Carmen Leonor. Irma Raquel. Present. Ok, Irma, no le había colocado su attendance. Mónica Giselle. Present. My goodness, Mónica, ya ahorita le cambiamos. Zaira Yamilet, por ahí la vi, Zaira. Present. Ok, thank you. Ok, so then the rest. Ya todos tienen ahí el attendance. Si no lo he mencionado, pues es porque usted tiene asistencia. So we have one more minute, ok. Ya no puse el cuadrito porque no nos da el tiempo para revisarlo, pero mañana vamos a empezar con él. Igual, ahí ustedes pueden buscar, spelling rules, ING's rules, y ahí les va a dar hasta ejercicios para que ustedes puedan practicar. Hay tantas cosas en internet que usted puede hacer para que usted practique las reglas y cuando usted hable en ING, pues use el verbo con ING de manera apropiada, right? No es que a todos les meto el ING, a la gran mayoría sí, pero no a todos. Hay algunas excepciones que usted debe de saber, ¿ok? So, I don't know if you have a question or something, a comment. Ya estamos justo a tiempo. No. Okay. So thank you for coming. Please, mañana de gala, ¿verdad? Mañana se peinan. Vamos a tomarnos unas fotos para el recuerdo. Así que ahí se, si se puede bañar, se baña, se peina. Este William viene ahí con saco y corbata, por favor. Fernando, ya sabe. Siempre la elegancia ante todo. Porque sí, voy a tomar unas capturas. Vamos a tomar un par de fotillos ahí para que nos quede recuerdo. Y ahí cuando ya vaya usted a nivel avanzado, ahí se acuerda de la foto. Ahora los teléfonos. Voy a pintar el pelo. Sí, correcto. Miren, que salga ahí joven, fresco, como una lechuga. Ok. So, y sí, es bonito. Yo tengo ahí unas fotos de gente que algunos ya hasta ya son profesionales en el idioma y ahí estuvieron, ¿verdad? Al inicio, con pena que no querían que le preguntara. Pero por eso es bonito tener la foto del recuerdo. Entonces, mañana todos con cámara, no me voy a salir, que me estoy bañando, que no sé qué, ¿verdad? Tiene que tener la cámara, si no, ahí lo vamos a dibujar. Hoy como hay Photoshop, ahí lo vamos a dibujar y lo vamos a dibujar peludo o pelono. Pelona. Bien. See you tomorrow, okay? Thank you for today. Hope to see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you. Good night, everyone. See you. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.